Entrale, Brian. ¿Quién falta? Cheater. ¿Tú me pagaste el agente de Rose una vez? Y otro capitán. Cheater money. Entra el hermano y ya estás invitado, aceptado. Okay, estamos en el aire, directos. Hello, hello, hello. Yo, yo, yo. Vamos. ¿Qué onda, qué onda? ¿Contra quién vamos? El primero es Ultra y el segundo Royalty.
Royalty. Armani. ¿Tienes Armani el en KPI segunda. 49ers? Sí. Armani en el segundo, vamos contra el campus. Espérame, estoy haciendo algo rápido. El Royalty, pues, son los campeones. Royalty son los campeones de la temporada actual. Ganaron la pasada, fue la temporada pasada. Pues usa otra cuenta, pues. Pues sí, pues creo que sí juega con otra, pues. Pues el detalle. Porque muchos saben que juega en la Yoba, Yoba, cripto ¿me y aquí. escuchas? Rota, please. Deja que entre el He-Man, please. Cap. Venga, ¿Listos? roles, Fox. Tu roles, Fox. Los corners los vas a tirar tú, güey. A ver si te sale mejor a ti que a mí. Me mandó a la verga el pinche Maca, me dijo. Anoche, güey, me mandó todo el cabrón. Pero ese güey, ¿qué te dice si es un cabecea, güey? Pues ya dijo que no las hago llegar, dice a la verga, güey. Quítate, güey. A lo mejor otro güey puede. Dijo, va, güey. ¿Cómo pues, cabrones? Hablando todos, ¿eh? Formidable. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia junto a Marito Kempe, Fernando Farol, para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, apasionante ambiente, el deporte más grande que hay. Un tropezón no es caída. Es el comienzo del campeonato, se ha perdido un partido, pero no. Brian, quédate de tu lado, Brian. Ya empezó la temporada. Salas. Alguien tiene eco. Hello, ojo, amigo. Que trae compañía. Vivos, vivos, medio. Póngale presión ahí. Tapia. Aguilera. Mareando al rival, vivo, esperando vivo. El momento justo para el pase que haga daño. Esto termina en vale, gol. Portero. Vamos, vivos ahí. Tíos. Reacción para tapar y dejar el altos con alto. Va la pelota desde el córner a la olla. Qué buena tajada tras el cabezazo. Espectacular la estirada y la atrapada.
Estos güeyes están jugando la línea muy alta, muy arriba, Fox. ¿Se fue? Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Chavo, trate de ver mis corridas, bro, aquí. Sí, sí, vamos, bueno. Ya la vi. Yo casi no mando balonazos, güey. Siempre dejo que DJ lo haga, güey. No, no, si es necesario también, a como se acomode. Ahí va avanzando con la pelota. Parado, vivo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Ay, joder, la vida. Más, más, más. Guarda que la puede mandar al medio. Bueno, güey. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Llueve el córner al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Es en arriba, fue. Gana los del fondo, ojo. Está cruzado, oh. Tapia. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Deja abajo. No puedo cambiar mi cámara, Va a ir el primero, Tiro de esquina al centro del área. Se frustra el córner. Y otra vez. Bajando abajo, pues. Habla la marca, la tío. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Fuck, man. Vamos acá. Okay. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Vamos. Para quedarse hablando con el cheater. Balón. Vamos. Pérez. Ya si quieres. Pérez. Aguilera. Benítez. Buena. Se pasan la pelota para buscar un vacío. A ver si la cruza. Flores. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Madre mía. Arquero, pero la pelota sigue. Vamos, vamos. El arquero. Impresionante, es un gato. No podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura. Tiene que agarrar alto con alto, güey. No se están hablando, no están diciendo nada, bro. El público se vuelve loco tras la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Tapia. Flores. Igualados en el marcador por ahora, están buscando ese espacio que se abra. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Se puede poner al frente. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Sí. Se tienen ahora la contra. Esta contra que no pudo ser recuperado el balón. Atento, lo puedes entrar. Ahí lo dejó sentado el rival. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Pérez. Benítez. Llega cortando bien y recupera. Hay peligro en el pase. Bueno. Una jugada de ataque interrumpida. Bien. Gran chance para anotar. Se ha tirado bien, sin complicaciones. El córner que llega al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Con nosotros, ¿eh?
Y llegó a la pelota y le costó mucho. Adelante. Hay espacio suficiente para avanzar. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Segundo poste, si quieres. A segundo. Buena atrapada, pero la jugada sigue viva. Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Y consigue dejar la marca atrás. La pelota que se cae por el costado, el saque de mano. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Es un partido bastante parejo, Mario. Es muy parejo porque creo que los dos están muy metidos en el partido. No, man. Me puso los corners, por ahí te quedas en el área. Pero está, está poniendo tres atrás. Tenemos el contragolpe, también tenemos que ver. A mí siempre me pone en el borde del área todos los corners que sacamos. Si quieres ahí siempre voy a estar. A mí siempre me pone ahí. Ajá. Por hermanito. Y nos pone ahora la pila que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado. Esa es muy buena, buena pelota. Bueno, bueno. Buena esa, si tiene el centro. Voy, voy yo. Benítez. Pérez. Aguilera. Pérez. Ah, qué lento. Tapia. Rafa. Atento, que parece buena. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Son muchos los centrales. Digi, Digi. Pero muy poco para poder terminarla bien. Bueno, le gané, le gané. Vámonos. Qué manera de perder el balón. Saco a alguien, bro. Alguien puso pausa. Benítez. Tapia. Oportuno en la recuperación de la pelota. Se equivoca, mal entrega. Que estos güeyes tienen la conexión a favor, ¿no? Tapia. Flores. Aguilera. Benítez. Salas. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Lléganme, lléganme, no lo dejen. Qué buena anticipo. Sácala a la verga. Llega el Max y se le escapó la bocha. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Tratando de jugar rápido ya, exactamente. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. De aquí en más 30 minutos le tengo que dar. Bueno, bueno. Ya está, cuidado. ¿Es un gol? Lo que es estar en el lugar correcto. Sí, sí, sí. Adelante. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Medio. Y si se lanza el contraataque. Pasado. Enorme habilitación. Era, ojo, acá puede verlo. Pase para habilitar. Bien, seguía la jugada, pero levantar la antes, bandera. ¿No? Sí, sí. Tapia. Flores.
Atento que se viene. Bueno, cabrón. Si no aparece era gol, esto era gol. Ha barrido muy bien, sin falta, elegante. Tapia. Interceptan bien la pelota. Sí. Angus, vamos. Ya está. Oye, buena, la gana, la gana. Defensivo. Buena. Sí, por ahí. Ya, Fox. Sí, es buena, güey. Ah, qué lástima. Bien. Posibilidad de la contra, ojo. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera. No puedo, no reacciona a esta basura. Vamos, tranquilos. Tapia. Benítez. Voy. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Se viene el centro. Parado, tranquilo. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Quédate a tu lado, Brian, no estás por otro lado, güey. Tú ve, chavo, y nos fuera estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Muy bueno el robo de la pelota. Bajando Chirro, bajando Chirro. Tapia. El partido que sigue pasado, están tratando de desequilibrar desde el juego. No. Para romper el empate se viene. Hace bien cortando la jugada. Clara intercepción. Muy buena jugada, la pelota al costado. Mal van las cosas en un equipo de fútbol, pero ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Yes, there you go. Vamos a perder. Oh yeah. Vamos, 0-0, tranquilos. Atrás. Vivos. Vamos atrás. Esta final está siendo espectacular. Están perdiendo por uno con este ataque. Se pueden renovar esperanzas. Para afuera. Okay. Don't fucking egg there. It's okay. Saque de banda, lo harán largo. Let's get some merit, let's clear it out. Peace out. Ahí va. Tranquilo, espérate, cero. Denle la vuelta, ábrete del otro lado también. No, revienta, güey. Mejor revienten ahí. No, revienten, güey, Cuidado ahí. La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido. Tan habilitados. Ahí va avanzando con la pelota. No digamos que se va a ganar un premio por linda la jugada. Pero qué es la improvisación, ¿eh? Un pelotazo largo termina en una jugada. Y por ahora el barco. Cuidado atrás. Le han entregado 60 segundos más al partido. Centro al área, muy congestionada. Puede creer otro tiro de esquina más. Corner al corazón del área. Un buen portero. Se está solo, ay, hijo de la verga. Una casa cuando llegan visitantes tan incómodos como el que hoy les ha sacado el triunfo. Bueno, chavo. Un poquito en caer, pero al final llegó la tranquilidad. La neta, man, nos está salvando mucho ese portero y se está notando, guys, Digi, no hay que jugarla abajo. Cuidado, ¿no? Yeah.
Ahí me la están pide y pide y pide y X a mi el güero y directo así. Sí, sí, bien. La asistencia, güey. La asistencia tuvo una. Bro. No, I already had 8.3 before. Oh, yeah? I had 8.0 and then that gave me a 3. Okay. Entran, entran. Jugador partido, portero con asistencia, su puta verga. Lo que te digo, güey, se la rifó. Igual. Entren. Entra, Diddy, para darte el cap, que se me acuerdo el bathroom. Entrale, Khalid. Te lo voy a dar a ti, Angus. Yo, pa, si quieres. Entren, Hitman. Espérame, ahorita voy a meter gente. ¿Quién va a salir? ¿Quién es 49ers? Sí, yo salgo, Ok, entra Maca del otro lado y ponte Cali del izquierdo. Ponte el lado derecho, Maca. Eso. Buena, muchachos. Vamos con los es. Pon los rolls. Dame todo, dame penal al chavo. Y pasas contra. Vamos contra el campo, marico. Thank you, hubiera dicho que ya va a seguir. ¿Andan ellos? Ellos. Ok, un mic check. Ya están listos sus güeyes. Tengo eco, bro. Hay que arreglarlo antes de entrar al juego.
Tenemos uno casa y los demás eran visita que quedaban. ¿Y no sale que tenemos? Ahorita este es mi casa. ¿Con Royalty? ¿Con Royalty? Ok. Es casa, güey. Oh, bueno. ¿Te paso la C o tiene buena conexión con el Ryan? O mando yo. Ah. Es que el capitán es el streamer. Pásamelo. Ah, dale, okay. Pues. Pues Dios quiere vaya bien. Yo mando Digi. Tiene que hacerle que haga stream, güey. Entonces hagan stream ustedes, pues, para que me manden. Tiene que hacer stream, güey. El streamer es el capitán. Ah, por eso. Sí. Regla, güey, es regla. Tienen que hacer stream. ¿Por qué creen que siempre lo pongo y les pongo el share stream? Es de a huevo, siempre los huevos. Está listo, güey. Simón. Qué regla, güey. Es el Yaya, hermano. ¿Yaya o de Rossi? You good? Everybody's good? Mic check, guys. Here we go. You good, güero? Yep. All right. Buena portero, vamos. Good shit, man. Hay que ayudarle a ese portero, bro. Ese portero no puede estar siempre salvándonos, guys. ¿Estás ahí, chavo? ¿Qué? Ánimo. No. Mi chavo ahí nada más parado y nosotros no le damos el balón, man. Shit, bro. Y no me la den, que la voy a dejar pasar. What you mean? I just gave him an assist. That's the only one he got, I think. Oh, he better take advantage of that shit. Yeah. What? Vivos, guys. En los corners, háblense, guys. Los altos con los altos, guys. Sí, los otros no defienden. Dos, creo los dos MCD los ponen en el poste. MI y MD adentro cubriendo a los demás. Cali. Cali. No habla. Está en la selva, güey. Déjalo. Vamos, güey. A los corners, güey. Hay que. Altos con altos, mi Cali, en los corners. Háblense con los defensas. Venga. Para todos. Corre, maravilloso para un partido que quiere estar a la altura del mismo. Pues ya no está en el velodrome de la bella ciudad de Marsella. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Claro que te queda un sabor amargo en la boca cuando perdés un partido. No decimos es el primero. Pero bueno, señores, hoy suman de a tres y seguimos todos contentos. Mero. Vidal. Atrás. Otro, si quieres. No, contigo, mira, no. Uy, qué mal pase, Dios. Ya he dicho. Otro espalda. Pierde la posición. Medio. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Vamos, allá vio la banda eso. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Sí. La gana, güey. Vidal. Ver ahí en la recuperación. A ver si lo deja de abrazar, güey. Vamos, que estamos. Ortiz. Giraldo. Lo van. Mueven la pelota con mucha tranquilidad.
5 para el peso le falta este equipo para terminar bien esa jugada. X. Hay que subir creando, guys. Hay que ponernos creativos. Ya, güey. Mira la pelota al área. Madre. No, güey. Voy a apagar mi mic porque si no me voy a decir algo. ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Todavía. No, no, no. Es un momento perfecto para que tú tengas el golazo. Todavía, güey. Hay que felicitarlo porque. Sí, lo hizo muy fácil, pero para mí no era tan fácil, ¿eh? Tal y como venía, le pegó y la clavó. Golazo. ¿Está para el empate? Buen intervención. Es el gol de la igualdad. Mira, fíjate cómo están presionando. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Esa pelota se va al costado y lateral. Ortiz. Giraldo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ese es muy fácil. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Y la jugada que termina saliendo mal. Velasco. Ortiz. Fácil recuperación del balón. Bien. Atento que desde ahí le puede pegar. Voy yo. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Arriba el esférico, el cuadro del Real. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Va muy lento, güey. Y el balón que vuelve. Pedazo de centro que mandó. Bien. Desechando el peligro. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Ah, está en el segundo puesto. Se lo voy a primero, voy con Jaime. Se lo voy a poner porque la receta. Uno, dos, tres. Okay, yo me estoy quitando. El córner que llega al área. El tiro de esquina del arquero. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. La pelota sigue con vida, gran atajada. Es increíble, si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Bueno. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Le pega fuerte! Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Se viene el tiro libre después de esta falta. ¿No hay tarjeta? Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Ahí se quedan con la pelota. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Vidal. Cruza la pelota y puede ser. No pudo más el Real con la pelota.
Bueno, bueno. Se equivoca, mala entrega. Qué buena forma de detener este ataque. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Va a ser muy difícil, Mario, que algún equipo se imponga. Si miran las estadísticas, están empatados casi en todo. Es como que si se pusieron de acuerdo. No sé si se pusieron de acuerdo, pero hubo oportunidades. Vamos a ver si en el segundo tiempo hay más. El que le aproveche, el que se va a llevar la victoria. ¿Dónde están ellos, güey? ¿Dónde están? ¿Quién no lo va? ¿Acabaron todos en México? Sí. No, no. Tenemos que mandar a México. Pues, quería mandar el novio a la mito de la madre. Pero peor a ellos. No. Es la idea. Oh, ¿por qué? ¿Y yo en California? ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto un nuevo servidor por ahí, no? Ajá, sí. Ajá, hace un mes, 2 meses han puesto un servidor por ahí. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Fue en el medio. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar. A jugarse, me es duro que pelea con el balón. No consigue robar el balón y será el lateral. Gran maniobra de este jugador para recuperar. Ese buena pelota, ojo. ¿Qué pedos que hay? Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Hasta parece fácil con un arquero así. Estoy acá con él. Córner al corazón del área. Fue buena la del arquero. Era bueno el centro, pero no llegó nadie a tocarla. Sale el centro pasado. ¡Y está! No. Se pone la delante. Mucha atención con este gol. Lo que vino desde la defensa. ¿Quién se esperaba que esto sucediera? Absolutamente nadie. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. El centro. Esa pelota que lleva de pie. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo. Intenta hacer tantas cosas, a veces no sale todo. Guarda que hay falta y se viene con esto el tiro libre. Arrua Barrina. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Qué bien! ¡Ha llegado al cierre! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche. Era una jugada que lo metía, pero lo han cortado bien. This is fucking ridiculous, man. Que toque atrás, que esa no falla. Le queda todavía media hora al compromiso. Ver ahí en la recuperación. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Preciso el balón atrás. Buen disparo. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con los goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Velasco.
Pues a ellos no les va mal, ¿o qué? Desechando el peligro. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Maravillosa acción defensiva. Le quedan 20 minutos al partido. Una entrada efectiva. Esa fue buena. Ahí recuperan la pelota en su área. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Ortiz. Velasco. Esto puede terminar en gol. Ensuciándose por el equipo. Bien. Buena recuperación en zona de peligro. Lo que quieren meterle en diagonal. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Era Marito lo que le tiraron, un peluche. Ortiz. Le parece que era para levantar la bandera. Blanco. Vaca. Brieto. McAllister. Vidal. Brieto. Esa pelota se va al costado y lateral. Vidal se ha parado muy bien para cortar ese balón. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas, tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Final, final del partido. Y qué feo, no puede hacer nada. De casa. Cuando vos jugas mal, terminás sufriendo una derrota. Y si es por 2 goles, mi mayor es hay que seguir trabajando. Lleva 90. Sí, what? ¿De qué, Dios? ¿Cómo? Pues va a obligar para la otra los juegos.
Al menos ganamos uno. Importante. Tanto los que están arriba hayan perdido dos. Todos los partidos. O hayan empatado. Bueno. Y si perdieron los dos de arriba, pues mucho que mejor. ¿A poco sí?